pasar el coro así a la sala de juntas. No, vamos con el presidente a que nos escuche. Vamos con el presidente a que nos escuche. Véngase, compañeros, a lo que vamos. Véngase, compañeros, vamos primero con el presidente a que nos escuche. Él a lo mejor sí le interesa la educación de los niños. Venga. Venimos de Plateros, de la Escuela 20 de Noviembre. ¡Señor presidente! Venimos a poner pues una queja aquí ante el presidente y ante todas las autoridades. ¿De qué se tratará esta? Mire, principalmente ocupamos intendentes en Plateros, en la 20 de Noviembre. Ocupamos intendentes, ocupamos maestros de apoyo, el maestro de inglés ya no fue, ya no va. Entonces ocupamos más personal, ocupamos que nos atiendan. Y hemos hecho varias solicitudes y hacen caso omiso a esas solicitudes. Es por eso que venimos ahora sí aquí personalmente para que nos atiendan. ¿Cuánto personal les falta ahí en esta escuela? ¿Cuánta gente les falta? Más o menos. Pues mire, deben de ser 460 padres. Ahorita nomás venimos los que pudimos porque también... Se quedaron otros en la... Y hay unos que se quedaron en la escuela. Hay personas que se quedaron en la escuela 20 de noviembre a hacer guardia. Y hay personas que se fueron a los kinderes a dejar a sus niños. Entonces, pues ahora hay que aprovechar que es el presidente para ver quién nos apoya. ¿Cuándo están haciendo esta situación? Desde el lunes pasado. Una semana. Y no, aparte, antes del lunes pasado para atrás hemos hecho varias solicitudes, van tres solicitudes. Ha ido el maestro en Sure, se han ido otras dos personas de aquí y nada más nos prometen y no han cumplido.